Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un video sobre cómo hacerle el servicio a la Rocketman Sport 250. Llegué a los 4000 kilómetros, entonces ahora es momento de darle su servicio de mantenimiento, el cual consta de pues cambio de aceite, cambio de bujía, ajuste de chicotes, ajuste de cadena, lubricación de chicotes, lubricación de cadena. Hay que supervisar también el filtro de aire y el filtro de gasolina. Esto lo vamos a cambiar en caso de que sea necesario, si no, pues lo vamos a dejar así. Les haré un video completo de la Rocketman, del servicio completo, y también les estaré haciendo una serie de videos sobre especificaciones, es decir, espérate que sea de yo. Y también les estaré haciendo una serie de videos sobre, específicos sobre el cambio de aceite, el cambio de balatas, el ajuste de la cadena, el cambio de bujía, el cambio de aceite, etcétera. Pero recuerden que se los voy a dejar también en uno solo para que no estén busque y busque. Y ya si quieren algo en específico, pues les dejaré esta serie de videos. Sin más que agregar, pues los invito a que me sigan en mis redes sociales. Que se suscriban al canal, le den like al video. Y pues si tienes una Rocketman o conoces a alguien más que tiene una Rocketman, pues mándale este video para que le haga el servicio a su motocicleta y pues, se ahorre una lanita. También si tienen alguna sugerencia de algún video, háganmela saber en los comentarios y nosotros lo estaremos haciendo para resolver sus dudas de manera visual. No olviden seguirme en mi página de Facebook, a veces se me complica estar entrando al canal a contestar las dudas, y pues en mi página de Facebook, como lo tengo más a la mano, es más fácil contestarles por ahí. No olviden dejar su like y nos vemos en el siguiente video. Buenas rutas. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es salir a dar una vuelta. En este caso, pues yo tenía que hacer un mandado. Ya regresé y la dejé apagada. Ya con esto pretendo que el aceite se haga más delgado y escurra todo hacia abajo con el mismo calor. Ya lleva 15 minutos descansando, entonces ya es hora de abrirla para que el aceite escurra completito. Así que vamos a hacerlo. Bueno, pues lo que vamos a necesitar es nuestro aceite, un recipiente donde vamos a vaciar el aceite que salga del motor, nuestra llave para abrir la tuerca, el tornillo de abajo. De aceite uso el semisintético de Motul 15W50, es el que usamos para esta motocicleta. La verdad es que ha salido muy bueno. Y bueno, pues ponemos el recipiente debajo de la motocicleta, justo debajo de esta tuerca, que es la que vamos a tener que aflojar. Pues ahí ponemos el recipiente para que caiga el aceite. Vamos a hacerlo. Bueno, pues, y esta tuerca pues yo la aflojé previamente porque me estorbaba el botecito para hacer fuerza, y también me estorbaba el propio celular para maniobrar. Podía pegar aquí, entonces la toma la quería libre. Pues es esta tuerca la que tenemos que aflojar. Como les dije, yo ya la había aflojado previamente, entonces ya nada más es quitar el tornillo e inmediatamente el aceite va a caer aquí. O sea, hay que tener cuidado también de que el tornillo no se nos vaya a caer adentro, y listo, miren, luego sale. Entonces aquí en esta basecita, ahí tiene un imán el tornillo, donde se ve todas las rebabas que se producen del motor, del choque de los metales, se pegan en este imán. Allí hay rebabas en el metal, entonces a la hora de limpiar este se va a ver mejor. Entonces, en lo que se escurre aquí el aceite, vamos a hacer el cambio de bujía y revisamos los filtros para ver si necesitamos reemplazar alguno o simplemente limpiarlos. Mientras, hay que dejarla que se escurra. Así que pues vamos a hacer el resto del trabajo. Otra cosa que podemos hacer para ayudar a fugar más rápido el aceite, hay que abrir la tapa de este lado. Nada más la abrimos, así como para, no para que le entre nada más, para que entre un poquito de aire. Así, tantito. Pues la dejamos sobrepuesta nada más. Sí, para que le entre un poquito más de aire al motor y pueda sacar el resto del aceite. Y disculpen si la toma me sale movida, pero estoy a una mano. Mientras pasa esto, pues vamos a cambiar la bujía y a revisar los filtros. Tú, en caso de que solo le tengas que hacer el cambio, los primeros servicios solo se le hace el cambio de aceite, pues déjala así unos
15 minutos que se escurra todo y listo. Nosotros, pues, mientras la dejamos escurrir esos 15 minutos, podemos revisar otras partes del motor para no estar perdiendo tiempo, para aprovechar el tiempo, mejor dicho. Y para hacer el cambio de bujía, pues, debemos de quitar este capuchón. Nosotros vamos a usar esta bujía NGK. Vamos a usar esta bujía NGK-CR9E, que son las que, como con esta configuración o con estos numeritos, puedes llevar, ir a la refaccionaria y pedir esta bujía para que te den la correcta de la motocicleta, y si no, pues quítala de la motocicleta y llévatela para que te den una igual. Bueno, y para quitar la bujía tenemos que quitar el capuchón que está aquí, jalarlo con mucho cuidado. Bueno, ya que descubrimos la bujía, metemos esta herramienta, esta especie de dado que nos dieron en el kit de herramientas. Lo metemos hasta aquí, al llegue donde está la base de la bujía, donde está la tuerca. Ahí. Y metemos un desarmador y giramos. Despacito. Ya que sentimos que giró, que se aflojó, ya no lo podemos hacer hasta con la propia mano. Bueno, y una vez que ya salió, pues vemos que aquí trae el nombre de la bujía NGK y CR9E. Este es el número de la bujía con el que deben de pedirla. Y yo generalmente no las calibro y no tengo calibrador. Yo la meto así como va, y nunca he tenido falla. Entonces, pues si tú tienes algún problema con la chispa de tu motor, pues sí tendrías que calibrarla. Yo generalmente las meto así y no tengo problema, mejor dicho. Entonces ya nada más sería ahora cuestión de reemplazarla, meterla con mucho cuidado con la mano. Esto es con la pura manita. Una vez que la hemos metido y le hemos apretado con la pura mano, usamos de nuevo esta herramienta que nos viene con nuestro kit de herramientas, y pues la metemos igual hasta la base esta donde está la bujía. Y estas siempre se aprietan al llegue, nunca se aprietan de más, muy fuerte, no, nada más al llegue. Y nada más lo apretamos al llegue. Listo. Listo. Ponemos el capuchón. Y listo, por lo menos la bujía ya está. El aceite sigue escurriendo y la bujía ya está. Entonces ahora vamos a revisar el filtro de aire. Bueno, amigos, para quitar el filtro de aceite hay que recordar que este está del lado izquierdo de la motocicleta, está debajo de esta tapa. Para poder tener acceso a él tenemos que quitar el asiento. Yo previamente ya le metí la llave y lo abrí para poder trabajar más a gusto. Entonces, porque aquí se podrán dar cuenta, la tapa está por debajo del asiento, entonces no la podríamos sacar. Entonces hay que quitar el asiento para poder sacarla. Quitamos el asiento. Con cuidado vamos a jalar hacia el frente. Con mucho cuidado. Esta una. Lado está la otra, y aquí abajo hay otra entrada. Ahí está. Mucho cuidado. Estas tres pijas, como le quieran llamar, tienen que entrar en estos agujeritos, entran a presión. 1, 2 y 3. Una vez que hemos quitado la tapa, pues ya aquí nos queda libre el filtro de aceite. Vamos a abrir para ver cómo está el filtro de aceite, si es necesario reemplazarlo, y si no lo tenemos que reemplazar, pues nada más lo limpiamos. Vamos a hacerlo. Vamos a ocupar un desarmador de cruz y vamos a aflojar estos tornillos. 2, 4, 5 tornillos. Vamos a hacerlo. Bueno, ya que quitamos el último tornillo, vamos a quitar con cuidado la tapa. Jalamos hacia el frente y listo. Queda libre la tapa del filtro y aquí está el filtro.
este filtro lo único que vamos a hacer es jalarlo hacia el frente y revisar que no esté, no tenga impurezas. Como pueden ver, pues está un poco sucio, pero no más. Sí está un poquitín sucio de aquí y sucio de acá, pero todavía aguanta. Además es que es este el segundo servicio, o sea, realmente este filtro no está tan usado, tan desgastado. Generalmente se lava, pero yo aquí, como pueden ver, está muy muy limpio. Y en caso de que lo tengas que reemplazar, pues llévate este a la refaccionaria y lo cambias, lo compras y ya nada más vienes y lo metes. También recuerden que aquí en el filtro hay una especie de malla, hay que verificarla, que no esté rota o algo así, no tenga pelusas, pero pues no tiene nada. Esta está limpiecita, como les digo, no tengo ni un año con ella, llevo como 4 meses, entonces pues por lógica no está rota, no está maltratada ni está sucia. Entonces nada más lo que sí tendríamos que hacer, pues nada más como supervisión, y limpiar esta área. Vamos a hacerlo. Bueno, una vez que ya dejamos aquí limpia el área donde entra el filtro, ya revisamos esta rejilla de metal que esté en óptimas condiciones, pues procedemos a meter el filtro de aire. Primero lo metemos por abajo, luego por arriba, tratando de presionarlo un poco, porque poquito nada más para que entre, y ya está. Metemos hasta que tope. Listo. Una vez que ya hemos limpiado el área, vamos a proceder a cerrarlo ahora. Procedemos a colocar la tapa, con mucho cuidado de no pellizcar estos cables, ni este de arriba. Ahí está. Y una vez que ahí está, en uno, atornillamos. Metemos el último tornillo y con esto quedamos listos con el filtro de aire. Hay que recordar que el filtro de aire debe estar bien montadito y esto bien apretado para que no nos cause problemas, ya que con el filtro de aire, además de filtrar el aire, que debe estar acomodado en una posición correcta, es para que nos dé buena compresión de oxígeno, también para que haya una buena mezcla de oxígeno y gasolina, para que tengamos una buena explosión o una buena combustión. Una vez que ya terminamos, pues colocamos su tapa con mucho cuidado. Despacio, hay que recordar que esto es plástico, entonces con calma. Ahí está. Ya que tronó, pues procedemos a poner el asiento en su posición como lo teníamos. Listo. Ahora vamos a revisar el filtro de gasolina. Vamos a hacerlo. Y bueno, amigos, pues con el filtro de gasolina no tengo tanto rollo, porque en el manual dice que no lo debes de cambiar cuando te esté dando problemas, cuando ya de plano sientas que no filtra o que se te jalonea la moto. Debes de reemplazarlo cuando te esté dando problemas. Si no te está dando problemas, no lo hagas, déjalo como está. Y en caso de que, digamos, lo ves en perfectas condiciones por fuera, pero sientes que hay algún problemilla de por ahí de filtración de gasolina, lo que tienes que hacer es quitarlo y lavarlo con aire comprimido. Eso dice el manual. Entonces pues aquí no vamos a hacer nada, porque está en correctas condiciones, en óptimas condiciones. Como les digo, tengo poquito tiempo con esta motocicleta, llevo como 4 meses, pues obviamente no lo voy a reemplazar. Bueno, amigos, otro paso importante que debemos realizar durante el cambio del aceite de la motocicleta es limpiar el filtro. El filtro está en esta parte de aquí abajo, en esta tuerca, en esta parte del lado izquierdo del motor, donde está la palanca de velocidades. Está esta tuerca. Esta tuerca es la que debemos quitar, y aquí adentro está el filtro de aceite, el cual debemos lavar. Si sale un poquito movida la toma, discúlpenme, pero es que estoy en una mano y estoy acostado. Entonces pues este es el que debemos aflojar. Yo previamente ya lo aflojé, porque pues, como les vuelvo a decir, estoy trabajando en una mano. Y pues lo vamos a, miren, ya está flojito, lo vamos a aflojar. Yo creo que ya está, sale con la mano.
Aquí deben tener mucho cuidado porque este filtro es como una especie de canastita y tiene un resorte adentro. Entonces ese resorte puede salir botando. Tengan mucho cuidado para ver cómo lo sacan, que vean cómo sale, para que también tengan, para que lo metan de la misma forma. Voy a ver si puedo hacerlo de una sola mano. Si no, ya les haré una mejor toma. Ahí va, ya va saliendo. Y ese filtro se tiene que limpiar y lavar también. Listo, ahí está. A ver si puede ver de lado. Ahí está, mira, aquí está el resorte que les decía. Y ahí adentro está el filtro, que es, como les decía, una canastita. Déjenme si la puedo sacar. Ahí está. Es una canastita. Aquí adentro atrapa todas las rebabas. No sé si se alcanza a apreciar, pero aquí tiene rebabas de metal. Los choques de los metales dentro. Este lo vamos a lavar con un limpiador de carburador. Lo podemos lavar perfectamente y estaría listo para meterse de nuevo. Va este primero y después el resorte. Una vez que está adentro, pues va el resorte. Y después la tuerca que cubre, que lo retiene adentro. Vamos a lavarlo. Y pues esto lo vamos a limpiar con este limpiador de carburador. No hay problema, porque este, pues además de que lo podemos dejar escurriendo las piezas, se evapora rápido, entonces estaría rápido. Este va así adentro y se pone este, y aquí atrás se pone en esta posición esta tuerca y ya se mete y se enrosca. También cuiden mucho estos empaques que traen para que no se rompan, porque si se les rompe puede fugar aceite. Entonces vamos a darle su limpiada. Es fácil esto. Con la misma presión del que ya trae, sale rápido. Pues este prácticamente le damos una lavadita así, y a este también es en las orillas. Y listo. Ya nada más hay que esperar a que se sequen, a que se escurran, pero pues tomen en cuenta que, como les decía, esto evapora rápido, entonces va a ser rápida la limpiada. Y una vez que hemos hecho esto, procedemos a que, bueno, ya una vez que se seque, lo ponemos, tapamos el tornillo de abajo del donde entra el aceite y vamos a vertir el aceite. Vamos a hacer. También otra de las cosas que tenemos que limpiar y tomar en cuenta es el tornillo que va debajo del que tapa. El primerito que quitamos para que no salga, para hacer el cambio de aceite, mejor dicho. Como pueden ver, se alcanza a apreciar. Déjenme ver si se alcanza a apreciar aquí. Tiene unas rebabitas aquí. Son las rebabas de los metales que chocan adentro. Miren, son estas. Como pueden ver, se quitaron. Miren. Y aquí están. Son estas. Esto es metal. Pequeñas rebabitas de metal. Pues también lo tenemos que limpiar, igual con el CarbuClean. Se ve más blanquito. Lo más que podamos limpiarlo. Agarramos un trapo. Le quitamos estos excesos. Estos excesos que tiene aquí y listo. Y así es como tiene que quedar de limpio. Ya, como pueden ver, pues ya con el CarbuClean se quitó y con un trapo limpiamos los excesos de rebabas que tenía aquí. Y así debe quedar. ¿Vieron cómo estaba bien negro? Ahora ya está bien blanquito. Pues así ya es como debemos de poderlo poner abajo para ya poder vertir el aceite. Entonces ponemos este abajo, tapamos y ponemos el filtro de aceite, el sedal, como lo conozcan, que quitamos que el que está abajo de la palanca, y procedemos a echar el aceite. Vamos a proceder ahora a poner el tornillo donde el primero que quitamos, donde sale el aceite, este que limpiamos con el CarbuClean. Pero quitamos primero de aquí el exceso de aceite que pueda tener y metemos este.
Esto lo estoy haciendo a una mano, disculpen si sale movida la toma, pero es que estoy con una mano grabando y con la otra atornillando, entonces disculparán. Y una vez que ya lo pusimos, apretamos con la llave, pero con mucho cuidado. Solo al llegue nada más. Al puro llegue, no súper fuerte, porque lo pueden degollar este tornillo y sacarlo va a ser la bronca. Disculpen si tapo un poco la toma, pero tengo que hacerlo. Ahí está, el puro lleguecito. Y ahora hay que proceder a poner el filtro de aceite en esta posición, ya sea que lo conozcan como filtro de aceite o como cedro. Si se les olvidó, se las recuerdo, no se preocupen, ponemos el filtro en esta posición. Ahí, así, ponemos nuestro resorte allá. Aquí va a estar la bronca, tenemos que hacer que este resorte se meta, pero junto con la tuerca. Voy a ver si lo puede hacer a una mano. Ahí está, con mucho cuidado. Bueno, y así es como tiene que entrar, parejito, no debe de quedar aquí ningún espacio. Y este igual lo vamos a apretar al puro llegue, igual para no degollarlo. Ahí está, esto va al puro llegue. Después de haber puesto aquí el sedal ya una vez limpio y pues su tornillo de aquí abajo para tapar la salida del aceite, ahora procedemos a vertir el aceite del otro lado. Vamos a hacer. Proceder a vertir nuestro aceite. Este es el que yo uso, semisintético 15W50 Motul. Es el que yo uso. Hay quienes te dicen que lleva un litro, quien lleva litro y medio, litro 400. En el manual dice, y también dice aquí me dice que un litro, pero en la etiqueta del motor del otro lado y hay una etiqueta que dice de 1.2 a 1.4 litros. Yo le pongo 1.2 para no echarle tanto y que no tengamos con demasiado aceite mayor presión y no tengamos el problema de que se nos bote la mirilla, porque esta moto, cuando le echas muchísimo aceite o te pasas de la cantidad correcta de aceite, se bota esta mirilla que está aquí abajo. Entonces lo ideal no es echarle tanto aceite para que con el calor no bote la mirilla. Entonces 1.2 es lo que yo siempre le pongo y no he tenido problemas. Realmente yo lo hago con un embudo, pero no encontré mi embudo, así que me fabriqué uno con una botella de plástico. Entonces vamos a proceder a echarlo. Lo abrimos. Jalamos hacia arriba. Quitamos la tapa y aquí todavía hay otro seguro. Jalamos este seguro, se lo pueden quitar, quítense. Y vamos a echar el aceite. Como lo estoy haciendo con un embudo prefabricado o improvisado, vamos a hacerlo con mucho cuidado y muy despacito. Vamos a ver si les puedo mejorar la toma. Trataré de no tapar la toma. Voy a echarlo despacito porque corremos el riesgo de que se tire. Bueno, y una vez que ya vertimos este litro de aceite, vamos a echarle 200 mililitros más, pero ¿cómo sabemos cuántos son 200 mililitros? En la botella, aquí atrás, viene la nomenclatura, aquí tiene un litro, entonces nosotros vamos a echar 200 mililitros más, que es aquí 100, y 100, 200, hasta el 800 son 200 mililitros, hasta aquí vamos a vertir de aceite dentro del motor. Vamos a hacerlo. Bueno, pues como pueden ver, ya están los 200 mililitros, 100 aquí, y de aquí a aquí son otros 100, son 200 mililitros, y ya procedemos. Bueno, lo cerramos para no se nos tire. Lo que restaría ya nada más sería poner su tapón. Bueno, pues lo que hicimos en este video para este servicio fue cambiar el aceite, cambiar la bujía, revisar el filtro de aire y revisar el filtro de gasolina. Estos dos últimos se pueden, en caso de que estén muy dañados, se reemplazan y si no, pues se reutilizan. Recuerden que el filtro de gasolina, si no te da problemas, no lo cambies. Y también podrías lavar el carburador
El carburador lo podrías lavar, pero siempre y cuando vivas en una zona de terracería. Si no vives en una zona de terracería, ni lo toques. A menos de que también te dé problemas, pues se tendría que abrir, limpiarlo con el CarbuClean y pues con eso estarías realizando el servicio. Aquí en el canal tengo un video sobre cómo quitar el carburador de la Express 150, que básicamente es lo mismo, el mismo carburador. Entonces lo quitas y se lava. Para verificar que está bien hecho el servicio, que pues la debemos de echar a andar para que empiece a fluir el aceite por todo el motor. Primero que nada debemos abrir el crank para que como ahorita las piezas están en seco porque todo el aceite está aquí abajo, con el crank vamos a proceder a hacer que se muevan. Le damos una, dos, tres. Una vez que hemos hecho esto con el crank, pues ya subimos de cierta manera un poco el aceite para que las piezas no choquen en seco aquí. Ahora vamos a proceder a encenderla. Abrimos el switch y aceleramos. Ahí está. Como pueden ver, encendió el llavazo. Se oye parejita, se oye bien. No tenemos problema con la chispa, no tuvimos problema con el aceite. Ahí se ve que está trabajando perfectamente. Y pues con esto es el servicio de la Rocketman Sport 250. Y bueno amigos, pues se me acabó la pila, así que tocó cerrar aquí. Así es como se le realiza el servicio a la Rocketman Sport 250. Ya saben, cambio de aceite, bujía, etcétera. Ya hay unos videos sobre cambio de clutch, lubricación de clutch. Me faltan subir unos sobre los frenos, las balatas y los filtros, pero se los iré subiendo gradualmente. Recuerden seguirme en mis redes sociales. En la descripción de este video les dejaré los links para que vayan a seguirme. También si tienen una sugerencia de algún video que quieren que les realice, pues déjenmela en la caja de los comentarios y estaremos realizándoles el video para resolver sus dudas de manera visual. Sin más que agregar, nos vemos en el siguiente video. Buenas rutas.